Bueno, ya nos familiarizamos bastante con el lugar en el que estamos. Así que vamos a darle un pequeño tour. El hotel que escogimos es el Gran Siva Hotel. Y hay varias cosas buenas y cosas malas, pero sobre todo cosas muy buenas. Las instalaciones están bastante grandes, bastante bonito. Lo que es la área de la piscina, el edificio, tiene muy buena arquitectura. La zona de la playa es lo mejor de todo. O sea, solo miren atrás, las imágenes hablan por sí solas. Yo creo que no existe otro lugar con mejor playa que este. Que se hace enfrente del hotel, sí, el toque especial. Puedes caminar hasta el fondo y el agua es bien cristalina y limpia. Bastante aceptable es la alimentación. Si bien es cierto, es un all inclusive, lo cual siempre se aconseja comer muy poco carbohidrato y más proteína y vegetales para no pasar con el estómago lleno. Además, hacer un poco de movimiento, ir a nadar, ¿verdad? Ir a caminar para poder quemar las calorías que estás consumiendo. Pero la alimentación en sí es bastante buena. A nosotros nos gustó el sabor. Siempre, obviamente, el cambio de alimentación afecta un poco lo que es el estómago y la digestión. Pero eso son cosas normales de todos los lugares, pero en sí el sabor y la variedad y la calidad está realmente buena. A nosotros nos gustó bastante. Algo malo del All Inclusive es que no puedes ir a traer tu propia cerveza. Fui, me quitaron los vasos y me dijeron, siéntese, ya le llevo la cerveza. Y tengo alrededor de 5 o 10 minutos. Todavía no me la han traído. Mal hecho. Esperamos 10 minutos para pedirla. Esperamos otros 20 para que la trajeran y nos traen esto. Media birria. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mal hecho. Segunda que pedimos y nos traen esto. Literalmente, esto. Es un chiste. Hotel Siva nos ofrece un shuttle hacia el centro de Hurgada totalmente gratis. Sale a las 11:30 y regresa a las 2:30 de la tarde. Es el mediodía y estamos en medio del desierto. Siento que el calor va a ser un poco agobiante, pero hay que conocer. Vamos a ir a ver y sí siento yo que vale la pena regresar, quizás alquilar un taxi por una tarde para ir ya parando en los lugares que más quiero y quizás recorrer la ciudad en carro con mucha mayor comodidad. Por el momento me voy mejor con el shuttle porque tal vez recibo un poco más de información sobre a dónde vamos y ya luego puedo ver si tomo otro tipo de trip. Acabo de cambiar dinero por 20 euros, me dieron 350 liras egipcias y aquí les muestro un poco. Eso de cambiar siempre me fascina, es como jugar un Monopoly. Pero ya tengo licencia. Hurgada, here we go. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.
You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. Oficialmente me perdí. Perdí el grupo por estar tomando fotos y un poco de video. Y fue a dar una playa y me salió un chavo y habla español y habla español. Nuevamente me metió a su tienda y empezó a venderme de todo. Espero que no sea peligroso aquí por donde ando. Pero bueno, seguimos. Según mis indicaciones, creo que ya voy a llegar a donde tengo que llegar. Da un poco de miedo, no miedo, sino que como incertidumbre, porque, o sea, el lugar está, no sé, como un poco destruido o mal terminado, no sé cuál sería la palabra perfecta. Pero lugares como este, no sé, quizás mal terminado y destruido al mismo tiempo. Allí encontré a donde tenía que llegar. Conocí a un señor que me invitó de nuevo a su tienda, me entró, me sentó, me regaló un cigarro, me regaló una botella de agua, me dio sus tours y todo lo que él vende. No me presionó mucho para comprar, lo cual me pareció agradable y me siento un poco más con confianza. Muy amable, la verdad. La desconfianza que tenía de la gente que te habla y te quiere vender cosas, que vení, sentate conmigo, pasa un rato conmigo, se me empieza a quitar un poco. Bueno, ahorita ya estoy en la mañana. Thank you.
encuentro caminando en la zona turística, ¿verdad? Estoy viendo que a pesar de que aparentemente tiene bastantes años de haberse construido la mayoría de la infraestructura, todavía existe mucha infraestructura que está en construcción. Como que se ha sido planificado solo para turismo, solo para atraer el turismo europeo. Nada que ver con el centro de la ciudad. Aquí está todo mucho más limpio y mucho más preparado para los turistas. Es increíble cómo los países pueden adecuar la infraestructura de sus lugares para atraer turismo extranjero de otros mercados, ¿verdad? Porque sí es un gran contraste entre esto y el centro. Una sola calle recta con hoteles, 4 o 5 estrellas, centros comerciales, discotecas, restaurantes, todo muy preparado para el turista internacional, sobre todo el turista europeo. Según me dicen, americanos casi no hay aquí. También veo que hay lugares como estos, como que se excedieron un poco en lo que son las instalaciones, la infraestructura de ciertos hoteles, porque sí hay bastantes lugares que están destruidos, otros que infraestructura bastante grande, que como que son hoteles que han quebrado. Y sí siento eso, que quizás esperaban más turismo y pues la verdad no les ha salido las cosas como ellos esperaban, porque hay muchos centros comerciales, locales comerciales vacíos, infraestructura más todavía que no han abandonado, no siguen construyendo. Es lamentable que lugares como estos quedan totalmente abandonados por la falta de demanda. Que te venden de todo, así dijo el Che, te vendo de todo y lo que no tengo te lo consigo, y baratos. Hay un camello afuera del hotel, sin mentir, ahí está, es un camello de verdad. Qué bien, camello, en medio de la ciudad, pero lo veo algo flaquito,